Benjamín, quiero que revisemos todos juntos leyes importantes que están descansando en el Congreso. Si a mí me dice que estos senadores, los que le pagamos un turro de plata, no son capaces de sacarme tres leyes al año, definitivamente no nos sirve. Bueno, vamos con la primera. Acuerdo, que la gente pida grito. Acuerdo de vida en pareja, señoras y señores, descansando actualmente en el Congreso. Ingresó al Senado en su primer trámite constitucional el 17 de agosto del 2011. Actualmente el pedido se encuentra en discusión. Discusión que va a ser eterna porque las minorías en este país todavía no son relevantes para la clase política. Votos chilenos en el extranjero. ¿Cuántas veces no hemos escuchado votos chilenos en el extranjero? Absolutamente, digamos, uno, de este uno país. Quieren, otro no quieren, a este le conviene, a este no le conviene. No sé, Felipe, ¿qué te parece a ti voto chileno en el extranjero? Lo que pasa es que es fundamental para que una verdadera democracia que la gente que vive fuera, pero que sí está conectada con el país, pueda votar. Lo hacen nuestros países vecinos. Exactamente. Es familia acá. Junio de este año, ingresó al Senado. Tres meses de discusión, fue aprobado y pasará a votación de la Sala de Constitución, Legislación y Justicia. Ahora, efectivamente entró este año, pero ¿cuántos años venimos con el tema peloteando? Y ahora puede entrar a dormir. Claro. Puede entrar a dormir para siempre. La ley mire tiene antecedentes legislativos. Hubo un proyecto anterior, uno en el 2003, otro en 2006, otro en 2007 y otro en 2010. Todos murieron. Están todos hasta el cuello con la ISAPRE. Ahí tenés. Ingresó a la Cámara de Diputados el 20 de diciembre del 2011, señores. Ahí tenés, donde solo los beneficiados seríamos todos nosotros, pero que claramente no lo aprueban. ¿Para qué tener el Congreso? Todos tienen parte del negocio. Claro. Hay intereses creados, siga, profe. Está en segundo trámite constitucional, en septiembre se le quitó la prioridad de suma urgencia. O sea, algo que nos tiene el agua hasta el cuello, el tema de la ISAPRE. No es urgente. Para usted no es urgente. Sí, cuando no te matan para nosotros, para la toda la gente urgente. Cuando ganáis 15 millones de pesos mensuales, claramente a lo mejor no es tema. Ley que crea el Ministerio de Cultura. Este también es una ley también que está durmiendo en el Congreso. Recuerden que sacaron al Ministro de Cultura por no haber renunciado antes, pero bueno, ingresó a la Cámara de Diputados el 14 de mayo de este año y se encuentra en una etapa de revisión de puntos particulares. Esta obviamente ahí, nunca votada porque no encima lo prohibieron porque nunca literalmente hubo ministro. No. Y además sigue la lista, escucha bien, sigue la lista y nuestro equipo de parlamentarios no van a estar obviamente trabajando todos los días porque todos sabemos tienen que estar en terreno. No tienen que trabajar para nosotros estos buenos, no para ellos, güey. Esta es la próxima, señoras y señores. Ahí está la ley que reforma el sistema procesal penal. Como tú sabes, Benjamín, lo vivo en carne propia, la ley que... el sistema penal es pésimo, hay que decirlo. Sí. Ahí está. Ingresó al Senado el 4 de marzo de este año y cuenta con suma urgencia y se encuentra a la espera de un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta. La verdad es que es un chorizo de cosas que dicen, ¿dónde está la Cámara? Que aquí, que acá, que el trámite, que el mixto, compadre, y se queda enredado en eso y no avanza nunca. Es que se aplaudido por la defensoría. Pareciera que no quieren que esto avance. Ley, o sea, ley que crea la Agencia Nacional de Acreditación y Superintendencia de Educación para que no vuelvan a pasar los casos que coimas de planteles universitarios para acreditaciones falsas. Es un buen negocio. El pasado 2 de octubre el Senado aprobó en la primera instancia que esta ley. Haciendo, entonces, ingresó al Senado el 9 de enero de este año y tiene suma urgencia. Pero en cualquier momento le dicen, sácale la suma urgencia. ¿Qué pasó con todos los estudiantes de la Universidad de Viña del Mar? Claro. Imagínate. Ahí tenemos a Marte Sassi echándole la foca a Edwin Matei. O sea, ¿de qué estáis hablando, pues? Cerrar, hoy día no fue nadie, solo Solé Alvear. Ley Hinspeter que busca endurecer las penas a los protestantes que estén encapuchados. Ahí está, que bueno que no se durmieron. Para algunos que buena, otros que no. Ahora, Hinspeter no lo quiere nadie porque no llegaron ni de su equipo. No, una cosa insólita. Así, ya saben, desde acá. El Congreso ahí trabajando para nosotros. Y así sucesivamente, en época de campaña presidencial y campaña en general, los ministros y los diputados están muy pocos en el hemiciclo. Qué bueno en el caso de esa ley, la Hinspeter. La ley, sí, bueno, eso es el lado positivo. Pero mañana, por ejemplo, se debiera de pasar a la comisión mixta la ley Emilia, ¿o no, Benjamín? Bueno, la ley Emilia ha tenido el siguiente historial. Nosotros presentamos la ley gracias al apoyo de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana. De hecho, si la ley Emilia sale, va a ser la primera ley del PC, del retorno a la democracia. Uh-huh. Cuando representamos a la Cámara de Diputados, contó con el apoyo de las distintas bancadas, de la UDI, Gustavo Bunn, que ha sido súper juzgado, Pedro Brown, gente del Partido Socialista, la diputada Alejandra Sepúlveda, independiente. Bueno, ahí pasó con la Comisión de Transporte, fue aprobado en forma unánime. En marzo también la aprobó la sala de la Cámara, por 89 votos a favor y 8 abstenciones. Pasa al Senado, a la Comisión de Transporte, también unánime, con los votos de Chaguán, Cantero, Rincón, Letelier y Girardi. Y después pasa a la sala. Y ahí bueno, empieza la lamentable solicitud del senador Saldívar. Nosotros teníamos una carta que hicimos pública, donde habían 26 senadores que se habían comprometido a apoyar la ley tal cual venía en la Cámara de Diputados. Tendríamos ley del Milla en mayo. Perdona que te interrumpa, pero ¿cómo ha evolucionado esto? Ocurre este lamentable accidente que termina con esta fatal tragedia
y llega un minuto en que tú dices, ya, yo me la voy a jugar por mi hija, o sea, alguien se tiene que hacer responsable en esta sociedad de este tipo de gente que anda conduciendo en estado de ebriedad y que le quita la vida a una pequeña. Y consigues el apoyo y ha ido evolucionando, se ha trancado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los episodios que han pasado 9 meses casi ya de esto? Mira, antes de responderte, mira, hay una cosa que quería decir, que mandarle un saludo a la Carolina, a mi señora, uh-huh, y a mis papás que están viendo el programa. Mira, el desarrollo iba así hasta mayo. Eso. Y ahí Iba bien, avanzando rápidamente. ¿Y se empiezan a trampar en qué momento? Primero en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado. ¿Quiénes son? ¿Ya? Bueno, está presidido por Patricio Walker, está el senador Espina, Hernán Larraín, Carlos Larraín, Soledad Alvear, eso. ¿Es que acaso a alguien le conviene que esto no siga a buen paso? ¿Alguien gana con que no salga una ley así? No, yo no te podría responder eso. Pero lo cierto es que se ha ido trabando. Lo que pasa es que ellos elaboraron otro proyecto. ¿Ya? Que, en paralelo. Que supuestamente en reemplazo. O corregir quizás ciertos elementos de ley Emilia también. En el fondo será una ley por la cual se mantiene la situación actual. Esa fue la que fue votada en el Senado y apareció como aprobada la ley Emilia, por eso nosotros vinimos a los medios a decir que no había sido aprobada. Se fue después de 4 meses de intensas negociaciones, se fue a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo rechazó porque la ley básicamente mantenía la situación actual. Y cuando una ley es rechazada, o sea, sale de una Cámara cualquiera, la otra la modifica y la vuelve a rechazar, se forma una comisión mixta. Y esa comisión mixta se formó el 4 de septiembre. Se constituyeron para decidir cómo funcionar y habían quedado de aprobar la ley el 11 de septiembre. Para nosotros es súper importante porque nosotros hablamos de terminar con la impunidad, con la gratuidad para matar. Es decir, un tema que vemos todos los días cada rato nos topamos con noticias que tienen relación a conductores que van bajo efectos del alcohol. Nosotros por eso queríamos sacar la ley antes del 18, porque sabíamos que este 18 largo iba a generar, bueno, batió el récord, 40 muertos. Así es. Hoy día tuvimos otro accidente, en fin, todos los días. Y ahí empezó de nuevo el alargamiento, porque ¿qué pasa este 11 de se pusieron los mismos senadores de la Comisión de Constitución, se pusieron ellos y 5 diputados y no se ha llegado a acuerdo. Perdona desde la ignorancia, te pregunto, Benjamín, ¿qué pasa con este grupo de senadores que tú acabas de nombrar, de entre los que están Larraín, Walker, Soledad Alvear y todo ello? ¿Cuál sería el motivo de entrampar esto si al final, si uno lo ve como cualquier ciudadano, esto es un beneficio para todos necesario. Los que queremos cuidarnos a nosotros mismos? Claro, y a nuestros hijos y proteger la vida de gente irresponsable. Porque aprobar esto es como entregar un permiso público para seguir que con uno lo mismo que ya hemos vivido. Bueno, yo creo que hay senadores que no comprenden al fondo o no quieren comprender, pero no puedo juzgar eso yo, la importancia política y social de terminar con la impunidad en este tipo de accidentes, digamos. O sea, porque en Chile ocupar la palabra impunidad no es gratuito, no es casual. Nosotros no hablamos de endurecer las penas o terminar las puertas giratorias, hablamos de impunidad gratuita para matar. Y yo creo que todavía hay, como lo comentaba hoy día que tú fui a hacer una charla al Liceo 7, saludo a la alumna del Liceo 7, que estuvieron muy bien conmigo, hay como un choque de dos culturas. Una cultura que todavía cree que yo puedo manejar curado, que cree que yo me puedo subir a un auto y no soy un peligro, que yo curado manejo mejor, o que yo me subo a un auto, sé que el otro está curado, pero no lo voy a joder para no ser mala onda, para ser simpático, seguir con el carrete. Versus una cultura que se está haciendo responsable de eso, ¿no? Y ahí hay un choque, por eso para nosotros es súper importante generar instancias de diálogo donde efectivamente la gente hable de estos temas y se dé cuenta de que, porque nosotros no hemos hecho esta campaña para que la gente deje de tomar, yo nunca he dejado de tomar, yo sigo tomando vino, a mí me gusta el vino, no tengo problema con el trago, respeto a la gente que no quiere tomar, pero hay muchos que dicen yo puedo manejar con alcohol, yo no soy un peligro, entonces todavía eso cuesta internalizarlo y esa cultura está transversal, no solo en los políticos. Por ejemplo, hace un par de días en la Universidad de Chile, después de un partido, se fueron a un asado. Yo no tengo ningún problema que se hayan asado, sí, que tomen lo que quieran, pero nadie se preocupó de ver si después del asado cómo se iban. Estaban ahí los autos y estaban con alcohol, digamos, ¿no? Yo no sé cuánto alcohol habían tomado, no me andan controlando. No, pero es una situación evidente, pero nadie una se cultura pregunta. Etílica o, y de responsabilidad para que no sean solo los políticos, también la farándula. Ahora, exacto. O sea, todo. Entonces, y esa resistencia es cultural. Y ese es el tema de fondo nuestro, tratar de cambiar eso. Pero tú,
Benjamín, te toca ir al Congreso. Sí. Te toca, me imagino, que buscar a los senadores para aprobar y apoyar esto rápidamente. ¿Qué te ha tocado hacer ahí? ¿Seguirlos, conversar con ellos, contarles tu testimonio? Bueno, ¿qué te dicen? Nosotros hemos ido a dar testimonio más de una vez a la Comisión de Constitución y Justicia, a la Comisión Mixta. De los tres funcionamientos nos dejaron hablar una sola vez. Lo que a nosotros nos dio lata, digamos, es que nosotros dimos nuestro testimonio y salimos. Y los abogados especialistas, que son los mismos, Comisión de Constitución y Justicia, que son dos, el señor Bofill y el señor López, dijeron los mismos argumentos que han dicho siempre. A nosotros nos dejan escuchar a los abogados. Entonces, ¿por qué esos abogados tienen derecho a escuchar, a retrucar, a que le hagan preguntas, a escuchar el diálogo y las víctimas no? Pero Benjamín, y ahí en el sentido, como que el senador Hernán Larraín, que ha sido el más opositor, era que entremos. Incluso la semana pasada dijo que había manchado, se contó que estábamos afuera. Oye, no te puedo. Pero no te puedo decir eso, porque... Benjamín, porque es lo mismo que te planteaba Gonzalo, que tú ibas a buscarlos personalmente para decirle, mira, esta es mi situación. En el caso del senador Larraín, o sea, tú, ¿qué te devolvió? No hay que confundir, es Hernán Larraín, de la UDI. ¿Qué te devolvió, digamos, como respuesta cuando digamos? O sea, yo he tratado de ubicarlo y tener conversación personal con él hace varios meses y nunca me ha recibido. O sea, yo he ido al Congreso, entonces sale del café y me dice, no, en tres minutos. Y el asistente que va, porque me toca ver, yo conocí de muy cerca al Congreso, el asistente, los dos o tres asistentes, porque estos tipos andan con alguien con una libretita que le anota cualquier teléfono o recibe. Se arman una agenda. ¿No han anotado tu teléfono para llamarte? ¿No te han llamado? O sea, yo me he tratado de entender directamente con él. Sí, pero él no, por eso, y él no te ha llamado, no se ha apuntado. Todo el tiempo y no te ha recibido. No me ha recibido. ¿Qué otro personaje, por decirlo de algún modo, no sé, pero alguien del Congreso te ha rechazado y ha preferido evitar conversar contigo, quizás porque lógicamente al escuchar tu testimonio hay que ser, no creo que exista nadie que pueda decir, no, en realidad yo tengo otra opinión o me gustaría que la ley fuese de otra manera. Yo creo que por eso te evitan. La posición política que me cuesta entender, ella es bien especialista en derecho penal, la senadora Soledad Alvear, que es parte de la comisión, porque en un primer momento nosotros lo contactamos, se manifestó muy, muy proclive a ayudar, ¿no es cierto? De hecho, en la página web de la Emilia está un testimonio de la senadora Soledad Alvear dentro de lo importante. Y después, bueno, en la comisión, si bien ella forma parte, siempre ha mandado otro senador del Partido Demócrata Cristiano y no ha aparecido, no hemos podido hablar, y la verdad es que no sabría decir por qué tuvo ese cambio, digamos. No tengo una razón de ser, no sé, tal, el tema de la reelección, no tengo idea. Pero esos dos son los casos más relevantes. ¿Qué te dicen? Que esto se vaya trabando, que no vaya avanzando, gente que conoce más el teje y maneje, lo que hay detrás, digamos, de los intereses políticos. Los expertos de derecho penal te dicen que en una tarde se soluciona esto. En una tarde. Habiendo la voluntad, digamos, y con las ganas de mejorar la situación. Sí, pues sí, cuando aprobaron la ley para financiar las campañas, las primarias, sí, se demoraron un día. Sí, pues lo escucharon un par de manejos. Entonces, Benjamín, creo que revisemos un poco, que para aterrizar más el tema, entender qué es lo que busca la ley Emilia. A grandes rasgos, eso sí, ahí hay un texto que dice, el proyecto busca sancionar con mayores penas a quienes causen lesiones graves o la muerte por manejar el estado de ebriedad. La ley Emilia ingresó al Senado el 5 de marzo de este año y actualmente se encuentra en análisis de comisión mixta. Este proyecto tiene suma urgencia. Entró a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados. Ahora, las diferencias más claves que hay entre la ley actual, que la ley actual, como todos sabemos, es pésima, porque sí, un tipo puede matar a 150 kilómetros por hora bajo efectos del alcohol y ser culpable de la persona que va cruzando la calle. No, digamos, una locura. ¿Cuáles son los puntos relevantes que marcan la diferencia entre la ley actual, que es horrenda, y la ley Emilia? Bueno, hay un concepto central. La ley actual genera impunidad, gratuidad para matar. Sí, claro. Caso más emblemático, los rones de la Teletón. ¿No se acuerdan de la Teletón anterior? El tipo era la cuarta vez. Cuarto choque. Cuarto choque. El cambio nuevo que nosotros queremos es que el piso mínimo sea 5 años y un día. Y eso asegura cárcel efectiva. ¿Es de 0,3 de alcohol? No, de 0,8, con estabilidad. 0,8. Sí, siempre en estado de ebriedad. La otra influencia. Manejo en estado de ebriedad, que sea culpable, manejo en estado de ebriedad, 5 años y un día como mínimo. Y con una segunda indicación, que cualquiera sea la sentencia que dé un tribunal, porque hace los tribunales se toman atribuciones e interpretan las leyes, la condena sea con cárcel sí o sí, cárcel efectiva. De modo, porque la cárcel, hay mucho estudio al respecto, tiene un elemento disuasivo. Porque la persona cuando toma alcohol, está probado, pierde el dominio de la razón, se va debilitando el dominio de la razón y va predominando el dominio de las emociones. Por eso el curado alegre, el curado simpaticón y todos los aspectos emotivos. Entonces, a una persona, tú, si a esa persona está con alcohol,
y quiere entregar la, no quiere entregar la llave, tú le puedes decir, oye, si chocáis te vas a ir a la cárcel. Claro. Eso así algunas es personas va a disuadirlo. Sí, por supuesto, no, por el pánico de la cárcel. Yo lamento que la cárcel no sea un lugar de reinserción social, yo creo que sea una deuda social espantosa, pero el pánico de la cárcel va a disuadir, está probado, digamos. Genera una alerta, genera, te prende una y lo que dice... pasa ahora es justamente lo contrario, el incentivo a hacerlo, porque no hay impunidad, yo puedo salir hoy día borracho del canal, matar a alguien en la esquina, claro, y estar al día siguiente en mi casa tranquilo, pero Francisca, quiero llevarlo un poco para que aterricemos más todavía lo permisiva que es la ley, actual de alcoholes. Quiero que revisemos la condena actual del psicópata de los calzones. ¿Ustedes recuerdan el caso del psicópata de los calzones que asaltaba a su persona y condenaba al calzone? Mire, el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles declaró culpable a José Roa y fue condenado a 19 años de cárcel. Y ahora miren y escuchen lo de Nelson Fariña, la persona que impactó fuertemente el vehículo que manejaba Benjamín. Deberá cumplir 2 años de presidio medio. O sea, pena será cumplida en libertad vigilada y previo pago de 8 UTM. Chuta, no. ¿Cómo podemos...? Presidio medio, para traducir en términos simples, firmar una vez al mes. Nada más. Exacto, nada más. O sea, no es como que... prisión, el hombre sigue en libertad. Y como un estudiante que un día sábado le dijera, ¿sabes qué? Tú ven a reforzamiento de matemáticas. Nosotros hemos tomado 10 copas, 10 vasos. Sí, una botella de ron. Bajo totales influencias del alcohol. Ebrio. No sabía qué pasaba, no entendía nada. 2,05. Pero hay otros casos, el caso de los calzones, pero puede ser. Nosotros hemos detectado, porque como somos historiadores, hemos buscado hartas sentencias a personas 5 años y un día por robar gallinas. O este año, esta misma comisión tan garantista subió las penas para el abigeato, para el robo de ganado, entonces por robarse 3 vacas, 5 años y un día. Claro. Otro caso que me contaba un amigo fiscal que dijo, oye, mira, yo fui a un caso, la persona entró a robarse la ropa tendida de una casa. Yo no digo que está bien robar vacas, ni entendamos. Pero hay que manejar las proporciones. Entró a robarse la ropa tendida, en la casa no había nadie, se robó unas poleras. Y iba con un cuchillo, con los que uno va a un almuerzo, ni siquiera con un cuchillo carnicero, digamos. Uh-huh. Confesó que iba con un cuchillo, entonces colaboró porque podría haber dicho que no iba con el cuchillo y era robo sin intimidación. Como fue robo de intimidación, 5 años y un día, sin antecedentes. Qué increíble. Con un par de poleras. Pero yo quiero... Tenía, sí, bonita las poleras.